encargan de ese trabajo. Y inmediatamente le comenté, le dije, ¿sabes qué? Se lo voy a comentar a la alcalde para que cuando empecemos a trabajar adoptemos este proyecto que mucho ha beneficiado a las mujeres de Coatepec. Siendo así, se lo comenté a la alcalde y le expliqué de qué se trataba. Tuvimos una reunión con Luce, cuál detalle de todo tipo de capacitaciones que dan, en este caso de promotoría, de ventas, atención al cliente, habilidades para la vida. Y les decía al alcalde, fíjate que esta es una buena oportunidad para poder atender a las mujeres que hoy en día no cuentan con un trabajo, tienen que autoconciliarse, pero no tienen la preparación necesaria. Siendo así, el alcalde me palabras más palabras menos me dijo, encárgate de coordinar ese proyecto y iremos de todo el apoyo que sea necesario, y que realmente no es mucho el apoyo porque solamente nos pidieron humildemente las instalaciones del palacio. Y dije, pues adelante, ¿no? De humildemente porque hay otras solicitudes para llevar a cabo este tipo de proyectos, y pues la verdad que hablan de temas económicos que en los recursos del ayuntamiento son inalcanzables, y a veces no podemos cumplir con ese tipo de propuestas que nos llevan a cabo, ¿no? que nos presentan. Y la verdad es que la gente o las mujeres que han participado en este tipo de capacitaciones salen muy animadas, muy contentas, muy preparadas, y sobre todo con una visión ya de su proyecto que van a echar a andar, o para aquellas que ya tienen un proyecto, ya traen otra idea para poderlo mejorar, o aquellas mujeres que están trabajando en alguna tienda de autoservicio, ya llevan otra idea de cómo van a atender al cliente. Eso, créanme que a nosotros como autoridades, como ayuntamiento, nos llena de satisfacción, porque es lo que la gente quiere, que se les atienda, que se les dé la oportunidad, que se les dé las herramientas necesarias para que se desarrollen. Y algo muy que el alcalde siempre ha dicho, voy a utilizar sus palabras que él siempre ha mencionado, solos como autoridades no vamos a poder, eso nunca. Tenemos que ser aliados de las diferentes iniciativas, de las diferentes organizaciones que se encuentran a nuestro alrededor, incluso de la misma ciudadanía. Solos no podemos, tenemos que ir coordinados de la mano, tanto como la ciudadanía, como todas aquellas organizaciones que de alguna u otra manera ofrecen alguna iniciativa de capacitación, en este caso para las mujeres, ¿no? Sin embargo, también es un proyecto que no nada más está dedicado a las mujeres. Un porcentaje mínimo también se puede dar para los hombres. Siendo así, quiero agradecer y reconocer el trabajo de Dulce Mendoza y de Elizabeth Baez, que la verdad han sido unas guerreras. A veces yo les digo, pues parece que soy imprudente, pero luego andan bien ocupadas y les digo, oye Dulce y Eli, ya tengo un grupo para tal comunidad, ya tengo un grupo para tal municipio, ya tengo otro grupo para acá, y pues a veces ellas tienen que dividirse para que puedan cumplir con esa demanda que quieren de capacitación a la ciudadanía. La verdad que se han dividido hasta donde más han más podido. Yo he sido imprudente, el alcalde me lo pide, que les busque yo más capacitaciones, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Llegar a más y más mujeres. Y creo que el objetivo durante el 2018 y durante el 2019 se ha cumplido. En julio de este año, el Proyecto Vive cumplió 3 años de que viene trabajando. Este año nos tocó aquí Coatepec ser la sede. Afortunadamente tuvimos un evento muy importante donde la gente que no conocía Proyecto Vive hoy ya sabe de él, ya sabe de cómo se viene trabajando, de las capacitaciones,
Muchas de las gentes que participaron en las diferentes actividades como la expoventa, en la carrera que tuvimos de proyecto, la primera carrera que tuvimos de proyecto Vive, donde participaron alrededor de 400 personas, tuvimos un evento de salsa donde también participó mucha gente. Todo ese tipo de gente, de alguna manera u otra, no tenían conocimiento del proyecto Vive, sin embargo, hoy ya se han acercado. Por ahí déjenme decirles que Dulce y Eli ya tienen proyectado un programa para el primer mes del 2020 para capacitaciones, y eso habla bien de Proyecto Vive, que realmente ha cumplido con el objetivo que ellos traen, y nosotros como ayuntamiento seguiremos promocionándolo, seguiremos apoyándolo en la medida de nuestras posibilidades, pero sin embargo, déjenme decirles que el alcalde está muy puesto para seguir apoyando. Un servidor cuente con el apoyo de uno, y decirles que en Coatepec somos Proyecto Vive. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Fernanda Barragán, facilitadora de Celaya. Agradecemos las palabras del ingeniero Jesús Rivera Ávila Bonilla, perdón, Rivera Ávila, perdón, y Coatepec se anfitrión de uno de los aliados más comprometidos de Proyecto Vive. Vive arrancó en una veintena de ciudades y con solo dos aliados. Hoy tenemos más de 100 sedes y más de 600 aliados. A continuación, escucharemos a María Fernanda Sierra, gerenta de proyectos de The Trust for the Americas, quien nos compartirá los logros, impactos y alcances de Vive durante el año. Bienvenida, Fernanda. Buenos días. Muy contenta de estar aquí mañana de sábado celebrando Proyecto Vive, y en qué mejor lugar que Coatepec. Estoy muy feliz, estuve aquí hace un año y sentí en Coatepec un apoyo especial. Primero, el equipo de Proyecto Vive es maravilloso en todas las sedes, y acá también es maravilloso. Hacen un trabajo fascinante, pero además han conseguido unas alianzas tan importantes, y ver esta magnitud de la alianza con Coatepec, el apoyo que nos ha dado el alcalde, el apoyo que nos ha dado el regidor, es impresionante. Y este año decíamos, queremos hacer algo diferente. Les cuento, Proyecto Vive lleva 3 años y medio. Es un proyecto que es financiado por Fundación Walmart de Estados Unidos y que lleva The Trust for the Americas, que es una ONG asociada a la OEA. Yo vengo de Washington, vuelo de Washington, porque el Trust tiene sus operaciones en Washington. Y el Trust trabaja en América Latina y el Caribe, y lo que hace es que trabaja para promover proyectos que apoyen a personas en condición de vulnerabilidad, especialmente mujeres, jóvenes y personas con algún tipo de discapacidad. Los países donde tenemos las operaciones más grandes son Colombia y México. Y en México nuestro proyecto más grande es Proyecto Vive. Empezamos, y contaba muy bien, hace 3 años y medio con 2 aliados estratégicos, y hoy tenemos muchos más, tenemos más de 550, pero hay aliados de aliados. Y el Ayuntamiento de Coatepec es uno de esos aliados de aliados. Por eso queríamos hacer este año Proyecto Vive y este evento, que es nuestro evento de presentación de resultados anual. Lo hemos hecho por 2 años en Ciudad de México, y esta es la primera vez que vamos a otro lugar y seleccionamos a Coatepec. Seleccionamos a Coatepec porque es mágico, en muchos sentidos, porque ha llegado a muchas mujeres y porque es un lugar donde se ve la esencia de Proyecto Vive, donde se respira la esencia de Proyecto Vive. ¡Qué espectacular es! Si no han tenido la oportunidad, les invito a que bajen y pregunten. Los stands que están ahí abajo son de mujeres de Proyecto Vive que se han capacitado, que han tomado de su tiempo personal para tomar una capacitación que puede durar hasta 48 horas en el caso de emprendimiento, 40 horas si es en temas de ventas, atención al cliente. Y son unas mujeres extraordinarias. Por ahí hablen con unas que están por ahí, ahí veo a Ruth. Son mujeres extraordinarias que a partir del Proyecto Vive, todas, sí las personas graduadas de Vive, pero también nuestro equipo, hemos crecido, nos hemos transformado. Yo les cuento que yo me siento muy feliz de todos los días despertarme en la mañana como mujer, tener la oportunidad de trabajar con un equipo de mujeres fabuloso,
que está a lo largo y ancho del país y que está trabajando por apoyar y dar herramientas a otras mujeres para que ellas descubran no solo su potencial, sino que lo traigan a la realidad. Que tracen sus sueños, que se sueñan y a dónde quieren lograr, y que cojan las herramientas que les da Vive como mejor les sirvan para ellas ser independientes económicamente, para ellas ser independientes emocionalmente y para soñarse en grande. Entonces, hoy estoy muy contenta de contarles, de estar aquí para celebrar Vive. Me decían, contemos un poco los impactos, y bueno, pues sí, los números son grandes, hemos llegado a 60.000 personas y hoy quisiera que celebremos en conjunto, porque les tengo la gran noticia de que hoy Proyecto Vive ha llegado a 50.000 mujeres. Y cuando con el equipo comenzábamos y teníamos 0 mujeres, y decíamos, y tenemos que llegar a 30.000 en un año, no sabíamos cómo hacer. Pero es que solo somos fuertes, tan fuertes como nuestro equipo y nuestros aliados. Y somos fuertes con aliados como el Ayuntamiento de Coatepec, para poder llegar a esas 60.000 mujeres. Y no son solo los números, sino el efecto. ¿Qué pasa con las mujeres que toman Vive? Son mujeres que están aumentando su capacidad de toma de decisiones independiente, que se sueñan, que dicen, lo que yo hago, mi trabajo, mi dedicación es lo que me mueve cada día, y que lo que pasa con mi vida no es resultado del azar, del destino, sino de las decisiones que yo tomo cada día. Eso se llama agencia. Y lo que hemos visto es que el 75% de las mujeres que toman Vive aumentan ese sentido de agencia y decisiones independientes. Hemos visto también que están más dispuestas a emprender. Y que están dispuestas a emprender significa también entender que hay obstáculos, pero que tenemos las habilidades para esos obstáculos superarlos. Y para caminar un paso más allá, y que a veces las cosas no se van a ver como nosotros pensábamos, pero que lo importante es navegar y seguir caminando para seguir construyendo. Entonces, eso es Proyecto Vive, y les invito a que, como dice Proyecto Vive, vengan, se inspiran y vendan contagiosamente lo que hacemos para que podamos llegar a más mujeres y podamos sumar más aliados. Muchas gracias y bueno, disfrutemos este gran evento que este gran equipo ha sacado adelante. Agradecemos la participación de María Fernanda Sierra. Alcanzamos nuestras metas programadas a miles de mujeres. A muchas de ellas, Vive les regresó dignidad y libertad. A muchas otras, nuestra presencia representa más derechos para más mujeres. A continuación, nuestra compañera Elizabeth Báez presentará un panel sobre el impacto de Proyecto en las mujeres participantes. Antes de empezar el panel, vamos a entregarles unos bonitos obsequios a nuestros invitados especiales, al ingeniero Jesús Rivera Ávila, le invito a que pase aquí al frente, a María Fernanda Sierra, a Elizabeth Camarillo. Y les vamos a hacer entrega de unos obsequios. Estamos esperando. Estamos en vivo, perdón. Muchísimas gracias, Karen. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Ahora sí, los invitamos a tomar asiento y que nuestra compañera Elizabeth Báez nos acompañe a dirigir el panel de discusión. Adelante, Elizabeth.
Bueno. Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Baez, soy vinculadora actualmente en Proyecto Vive, aquí en la sede de Coatepec. Es un honor para mí estar aquí en este evento y sobre todo aquí arriba con mujeres tan empoderadas, tan fuertes, tan exitosas, que me da mucho gusto que nos acompañen en este panel porque justamente queremos que conozcan más de sus historias y que conozcan su experiencia en Proyecto Vive. Este panel lleva por nombre Generación de Oportunidades Económicas en el Ámbito Laboral y Empresarial. Para dar inicio a este panel, me gustaría darles un preámbulo de lo que es la situación aquí económica para las mujeres. Para que nosotros tengamos más o menos idea, más de la mitad de la población en México es mujer, de las cuales todavía nos enfrentamos a diferentes retos económica y laboralmente. En datos estadísticos, de acuerdo al INEGI, 4 de cada 10 mujeres económicamente activas solamente se encuentran trabajando. Si comparamos este dato con el dato de los hombres, este dato es de 8 de cada 10 hombres se encuentran laborando. En este sentido, todavía nos quedan muchas cosas por trabajar para que nosotros sigamos en esta materia de igualdad de género. Me gustaría presentarles a estas mujeres tan exitosas que tenemos aquí en el panel, comenzando con Alejandra Ledesma. Ella es bióloga y maestra en ciencias. Su actividad principal es ser directora y creativa en Belegui. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Además tenemos a Antonia Hernández Morales. Ella es licenciada en Administración de Empresas y su actividad principal actualmente es auditora en Secretaría de Educación y actualmente es comisionaria en la Escuela de Enfermería y es presidenta de la Asociación Civil Suma. Además, tenemos otra invitada muy especial, Fabiola Leal García. Ella, de formación académica, es psicóloga y dentro de su trabajo laboral ha colaborado en el DIF y en el IBEA. De igual forma, tenemos una emprendedora muy destacada, que por cierto van a tener el gusto de degustar sus postres más adelante. Ella es Victoria Costa Suero, ella es dueña de Postres La Huastuqueña. Finalmente, y no menos importante, también nos acompaña Sinue Ordóñez Ledesma. Ella es estudiante de la Licenciatura de Ciencias de Comunicación y también colabora en la empresa Belegui como creadora, mente creativa y manejo en redes. Para dar inicio a este panel, me gustaría que todas me comentaran de manera muy breve ¿de qué manera consideran que Proyecto Vive contribuye a que las mujeres encuentren un trabajo o emprendan? ¿Comenzamos con Fabi? Buenos días. Bueno, yo siento y me he dado cuenta que Proyecto Vive contribuye muchísimo a las mujeres en cuanto al empoderamiento y la formación. Proyecto Vive te da como que las herramientas necesarias no solamente para vincularte a un trabajo, te prepara para que en ese ámbito te desenvuelvas de la manera pues más eficiente. Sí, igual como dice la compañera, Proyecto Vive te prepara realmente. Hay muchas personas que llegamos, como en mi caso, que de ventas yo no sabía absolutamente nada, pero nada. Y tomé el curso con las chicas y bueno, fue un cambio totalmente radical. Entonces, yo creo que esa parte, esas capacitaciones que nos da Proyecto Vive es para mí el pilar para que uno se empodere, porque ya capacitándote te abre la mente y dices, ah, es que por aquí puede ser o va por allá, ¿no? Entonces, esas capacitaciones son bien importantes. Recién acaba de pasar la capacitación en línea con Valentina, si no mal recuerdo, es la chica de Colombia. También es súper la capacitación, estábamos al pendiente de todo lo que aprendíamos, porque si eso, vaya, o sea, la capacitación es fundamental para el crecimiento y el empoderamiento de todas.
Buenos días. Yo considero que Proyecto Vive nos motiva para creer en nuestras habilidades y no tener miedo. Nos impulsa a seguir un proyecto, un objetivo, un sueño y lograrlo hasta el final con todas las herramientas y las habilidades y el acompañamiento de nuestras compañeras hasta que logremos ese proyecto. Buen día. Lo que yo les puedo decir es que Proyecto Vive te ayuda a sentirte preparada tanto mentalmente, físicamente, emocionalmente. Te apoyan en todo momento todos y además te ayuda a formar un equipo de más personas que están en las mismas circunstancias que tú, que están en las mismas condiciones, que también quizá no saben nada, como fue mi caso, que lo único que tenía eran muchas ganas y nos apoyan muchísimo con el conocimiento y las herramientas y además siempre tienes un apoyo y un respaldo por parte de Dulce, de Eli, del equipo, en el que cuando tú ya sientes que no, es que esto no me va a salir, no sé qué, ellas te dicen, claro que puedes, claro que sí, claro que tienes todo el poder, que tienes todo el ánimo, que tienes todas las herramientas, la fuerza. Ellas te apoyan muchísimo también en eso, porque herramientas de conocimiento nos podrían dar en cualquier lugar, pero tener como el apoyo de otra mujer que te dice, claro que se puede, y que a veces es complicado que entre mujeres nos demos esos apoyos, eso para mí ha sido increíble por parte de Vive y lo he recibido con muchísima gratitud y muchísimo amor hacia mí. De manera personal, nosotros conocemos cada uno de sus éxitos y pues agradecemos mucho que ustedes también sean la portavoz de todo lo que es Proyecto Vive y nos enorgullece mucho verlas crecer allá afuera. La siguiente pregunta es, después de tomar la capacitación de Proyecto Vive, ¿consideras que lo que aprendiste puede ayudarte a mejorar tu situación económica? ¿Cómo? ¿Antonia? Sí. Pues mira, todas las mujeres tenemos un sueño, tenemos una meta, tenemos un objetivo y tenemos tantas habilidades que no sabemos cómo llegar a ese objetivo. Proyecto Vive nos inspira, como su lema lo dice, ven, inspírate y vende. Cuando yo entré a Proyecto Vive, aprendí el trabajar en equipo, la sororidad, el acompañamiento, y bueno, yo creo que esas son fortalezas que nos facilitan el trabajo allá afuera. Cuando nosotros queremos trabajar en una empresa comercial, Proyecto Vive nos enseña cómo atender al cliente, cómo recibirlo, cómo cerrar una venta. Para aquellas personas que se quieren dedicar a las ventas, Proyecto Vive nos enseña cómo hacer una venta, cómo hacer el cierre, ¿sí? Para si queremos trabajar igual en una empresa comercial, nos enseña cómo vamos o armar nuestra empresa, nos enseña cómo acomodar los productos para que se exhiban y estos puedan llamar la atención y puedan ser fácilmente vendibles. También cómo sacar los productos caducados, aquellos productos que ya no deben de estar en tienda y que eso nos puede causar nos puede afectar porque el vender un producto caducado puede dañar la salud de las personas. ¿Qué nos enseña Vive? Eso no puede estar en un anaquel. Podemos controlar nuestro inventario, ese inventario que a veces no sabemos ni lo que tenemos y que eso nos puede causar una pérdida también. Nos enseña también, algo que también me gusta, que es la vinculación. ¿Qué hace Proyecto Vive? Cuando una persona quiere laborar y no tiene los conocimientos y no tiene la facilidad y la confianza en ella misma, Proyecto Vive nos vincula a través de los conocimientos y las herramientas que ya nosotros tenemos, nos empodera y ese empoderamiento nos lleva a que nosotros podamos desempeñarnos mejor en un área laboral. Otra cosa importante que nos da Vive son las habilidades
que vamos adquiriendo, y una de esas también es cómo presentarnos a un trabajo cuando lo vamos a requerir. Una entrevista de trabajo, cuál es nuestra carta de presentación y la que nos va a abrir las puertas para lograr ese trabajo es el currículum. Cómo elaborar ese currículum que va a ser nuestra carta de presentación. ¿Sí? Es importante que muchas personas no lo conocemos, no lo sabemos. Y bueno, a veces llenamos de información ese currículum que cuando lo entregamos, pues a veces hasta da flojera leerlo, ¿verdad? Pero Vive nos enseña también eso. Otra cosa de las que yo les agradezco a Dulce, a Elizabeth, es el acompañamiento que nos dan, porque he ido a muchos talleres, yo he asistido a muchos talleres, pero ninguno como Vive le da el acompañamiento a la persona que lo toma hasta lograr ese proyecto. Si quiere elaborar un producto, tiene que saber cómo lo va a presentar, tiene que planear qué recursos va a invertir, qué marca le va a poner, a qué mercado lo va a dirigir, y todo eso lo vamos a aprender a través de Vive. Eso es por lo que yo considero que es muy importante que muchas mujeres lo conozcan y que se atrevan a venir, que se atrevan a acudir a los talleres, porque siento que aquí se practica la sororidad. Esa sororidad que es dar lo que nosotros somos y sabemos a otras mujeres, el apoyo entre mujeres, y que se nos quite la envidia de decir, ponernos el pie para que no subamos. Al contrario, dar la mano y que ella triunfe como yo quisiera triunfar. Bueno, claro que sí, Proyecto Vive tiene un gran impacto y ayuda muchísimo al crecimiento de la economía, ya que no solamente nos, como lo mencionaba hace rato, no solamente nos da las herramientas en sus cursos para las ventas, también nos da empoderamiento, nos da autoestima, seguridad en nosotras mismas, que a veces es lo que más necesitamos. Muchas veces tenemos las ideas, tenemos las ganas de emprender y muchas nos aventamos así sin saber. Pero cuando yo me enteré de estos cursos, yo empecé a invitar a todas mis amigas y siempre que puedo apoyar a Dulce, a Eli, siempre ahí estoy, que si fotos, que si videos, que... Y muchas de mis amigas me preguntan, oye Fabi, ¿de qué trata eso? Oye Fabi, ¿qué es eso? Y pues siempre las invito a que lo tomen para que se den cuenta que claro que sí, sí es muy importante saber lo que nosotras queremos emprender necesita una cierta formación. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los aprendizajes más significativos que llevas a la capacitación, de la capacitación de Proyecto Vive, y cómo los piensas llevar en práctica en tu vida laboral y cotidiana? Híjole, yo no podría dejar afuera nada porque todo es súper importante. Hablando de las ventas, desde cómo atiendes al cliente, o sea, para que ese cliente se fidelice contigo y ya después no sea una venta nada más, sino que sea un cliente y sea recurrente esa venta. Y porque este cliente te va a dar 10 clientes más. Entonces, tienes que trabajar con todo eso, el producto, las etiquetas, o sea, todo. O sea, es que todo es importante. No podemos dejar, bueno, yo en mi caso no puedo dejar nada afuera y yo insisto siempre con la capacitación. O sea, esa capacitación que nos dan y estar al pendiente, yo también luego estoy con él y él, no ha habido capacitación, ¿cuándo va a haber capacitación? ¿Qué va a haber? ¿Me puedo anotar? ¿Hay espacio? O sea, todas esas cosas son bien importantes y personalmente yo me quedo con todo. Bueno, en mi caso, el aprendizaje son muchísimos temas y no quisiera ponerme yo a darles la clase de cada tema. Sin embargo, desde la primera vez que, bueno, desde el primer día de curso,
es impactante cómo te llevan de la mano desde a ver cuál es tu idea, es única, diferente e innovadora todo el tiempo, estar sobre eso, los costos, apoyarte y enseñarte e incluso darte un manual donde no hay pretexto para dejar de ser organizado, de llevar todo tu negocio en el orden que debe de estar, los costos administrativamente, ya tienes tu producto, bueno, no es suficiente con que tu producto ya sea único, diferente e innovador. Ahora te voy a enseñar cómo debes tratar a tu cliente, cómo debes de tener tu negocio para que sea atractivo. De verdad, todo eso yo lo llevo cada día y de hecho ando con mi manual hacia todos lados porque a veces digo, pues ya lo entiendo, pero no lo domino y estoy ahí revisando otra vez porque en el negocio todo es aplicable, todo lo que nos enseñaron es aplicable. Incluso la cuestión de que nosotras como mujeres a veces vivimos una situación distinta a la que viven los hombres, ¿no? Entonces, incluso ando trayendo mi manualito donde, es que eso es violencia y yo no sabía que es violencia y no me voy a dejar, ¿no? Entonces, todo eso, de verdad que cada uno de los temas yo lo aplico a mi vida y cada uno de los temas, lo que no me acuerdo, voy a mi manual y lo estoy revisando porque cada cosa te va llevando a que de verdad puedas ser una mujer exitosa y cada día que te desenvuelvas como una mujer exitosa que ya eres, ¿no? Y que es como tú te ves y entonces lo proyectas a los demás. Muchas gracias. Sinue, para terminar esta primera parte de oportunidades económicas, me gustaría conocer más tu opinión sobre por qué es importante lograr que las mujeres sean económicamente independientes y de qué manera podemos contribuir a lograrlo. Bueno, pues en la misma pregunta está la respuesta, independiente. Nosotras al lograr ser independientes y tener una cierta posibilidad, capacidad, no solo mental, sino emocional y económica, nos hace empoderarnos y este tipo de proyectos nos ayuda a reconocernos, a identificar y cuáles son las circunstancias, el camino exacto que debemos de tomar para seguir adelante y por eso mismo a la gente les dicen emprende, haz tu negocio, pero no te dan las bases ni el sustento ni el conocimiento y este tipo de proyectos te apoya a construir desde la base, a construir desde lo más mínimo, como comentan las compañeras, las etiquetas, los productos y de ahí te avientas a lo grande que todo esto es un monstruo. Emprender un producto, sacar tus productos a la venta es un monstruo, es complicado porque ya sabes que el de junto tiene lo mismo o algo similar, no falta el que dice que te copia. Y al tú tener las bases, al tú ya estar emocionalmente estable, al tú ser independiente y de tus ideas ser independiente, ser diferente a los demás, eso te apoya mucho y este tipo de proyectos te ayuda mucho en eso. Hace un momento Victoria hizo un comentario sobre la violencia de género hacia las mujeres y las niñas. El siguiente tema va relacionado con esto. Para que nosotros tengamos un contexto de este tema, en gran medida la violencia contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en estructuras socioeconómicas que son desiguales para las mujeres. Por ello, los esfuerzos que buscan incrementar la participación de las mujeres en los diferentes sectores de la sociedad, a su vez, contribuyen a fomentar su independencia y a reducir su probabilidad de que sufran violencia a causa de género. Actualmente en México, 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. 4 de cada 10 han sido violentadas sexualmente y 3 de cada 10 han vivido violencia física o violencia económica. En este sentido, me gustaría preguntarle a Antonia, ¿crees que es importante hablar de prevención de violencia contra las mujeres y las niñas como lo hace Vive? Claro que sí, definitivamente. La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana. Por lo tanto, considero que sí es importante que Vive difunda y siga capacitando a más mujeres. Muchas veces las mujeres invisibilizamos esa violencia, no la detectamos. Creemos que pues desde pequeñas nos ponen un chip aquí en nuestra cabecita y nos dicen que la mujer debe de ser sumisa, debe de ser obediente, debe de ser callada. Y yo creo que todas esas ideas que nos meten en nuestra cabecita nos van formando en todo el desarrollo de nuestra vida. Y no lo creemos. Entonces, es
a veces a falta de información, nosotros no podemos detectar cuando estamos siendo violentadas, en casa, en el trabajo, en la calle, en todos los ámbitos donde nosotros nos podemos desenvolver, podemos tener violencia hacia las mujeres, ¿no? Entonces yo sí considero que debemos de estar informadas, que debemos de acudir a estos talleres, porque Vive nos da también ese encaminamiento y también nos lleva hasta el final, cómo poder denunciar. No nos podemos quedar calladas, pero a veces por miedo nos encerramos, ¿no? Y a veces si nos sentimos acompañadas por alguien que nos diga, ¿sabes qué? Yo te acompaño, yo te guío, yo te digo dónde ir. También aparte no conocemos las instancias. Hay mucha información que no conocemos. ¿Cuáles son las instancias a donde debemos recurrir cuando estamos siendo violentadas? Vamos al Ministerio Público y nos hacen perder el tiempo porque ahí no era la instancia correcta. Vamos a otra instancia, ahí no, porque tampoco era la instancia correcta. ¿Y qué hacemos? Pues nos damos por vencidas y seguimos aceptando lo que en ese momento estamos viviendo. Entonces, sí es importante que nosotras las mujeres acudamos a este tipo de talleres. Sí es importante lo que Vive hace para que nos enseñen, nos ayuden y nos conduzcan hacia donde podemos ser salvadas. Yo lo considero así. Muchas gracias, Antonia. Me gustaría saber ahora… ¿Por qué creen que es importante que no se hable lo suficiente sobre prevención de violencia? ¿Qué harías tú si conoces ahora del tema? ¿Fabi? Bueno, muchas veces el tema de la violencia contra la mujer, aún en estos tiempos, sigue siendo un tema tabú del que muchas veces no se habla. Nosotras mismas lo hemos vivido, lo vivimos a veces diariamente en el trabajo, en la casa, y no lo decimos porque nos da miedo, porque nos da pena. Muchas veces siento que es más la pena de qué van a decir. Yo tengo muchas amigas que están con su esposo porque se casaron por la iglesia, porque tienen el compromiso social. Y yo siempre les digo, es más importante el compromiso social que tu bienestar emocional, que tu felicidad, que tu estabilidad. Si tú crees que eso es más importante, pues entonces ahí vas a seguir. Pero cuando tú te des cuenta que eres valiosa, que realmente puedes lograr lo que tú deseas hacer, vas a poner un alto ahí y vas a decir, bueno, de aquí en adelante ya no voy a permitir más violencia. En las escuelas y en las instituciones no se habla mucho sobre la violencia contra las mujeres porque no les conviene, porque los mismos jefes muchas veces lo ejercen sobre sus secretarias o sobre sus trabajadoras. Entonces, pues siento que lamentablemente eso todavía es un tema tabú en el que Proyecto Vive tiene mucho impacto. Porque, como dice Victoria, yo también ando siempre, eso es violencia económica, eso es violencia, no te dejes, o hay que hacer esto, yo te llevo, yo también soy muy feminista y me gusta mucho el apoyar a mis compañeras y a las mujeres que me rodean cuando ellas se dejan, porque muchas veces suele ser que hasta les caigo mal por decirles las cosas, ¿no? Pero pues sí, siempre no quedarnos calladas porque también somos cómplices. Muchas gracias. Finalmente, para cerrar esa parte del panel, me gustaría que ustedes me dijeran algún mensaje que le dijeran a alguna mujer o una niña que está atravesando una situación de violencia. Bueno, quisiera empezar. Hablar. Es muy importante hablar, comentar qué está pasando, que evitarte y dejar de pensar que te da pena, que no quieres ir o que van a hablar mal de ti, van a pensar mal de ti. Yo creo que lo mejor es comentarlo, hablarlo con tu amiga, con tu papá, con tu mamá, porque muchas veces pasa que yo no hablo. Entonces,
lo dejas así, no pasa nada con las personas, o sea, tú ya sabes, estás consciente, y el día de mañana pasa algo peor con alguien diferente y te pones a pensar, ¿por qué yo no dije algo cuando pasó? Entonces yo creo que lo mejor es que uno debe de hablar y no debe de quedarse calladas en este tipo de injusticias, porque no es normal y no es sano que nosotras salgamos a la calle preocupadas de que algo nos va a pasar o si vamos a saber si vamos a regresar a nuestra casa. Lo primero que le diría es que no está sola, que entre todas las mujeres nos podemos apoyar, que es muy importante siempre que lo que le esté sucediendo o lo que esté haciendo en su trabajo, en cualquier circunstancia, tiene que traerle paz. Si no le trae paz, es que algo está mal y es válido expresarlo y es válido hacerse escuchar cuando estás viviendo una circunstancia que definitivamente no te está trayendo una sensación de que está bien. Entonces, si alguien está en una condición de violencia, quien está mal es quien la violenta, no ella. Es válido que hable, es válido que diga, es que a mí esto no me está gustando, y también es válido para nosotros escucharla y respaldarla, porque a veces nosotros mismos somos quienes solapamos a quienes violentan, o a veces nosotros mismos somos quienes solapamos las situaciones porque decimos, no, es que mejor no digas nada porque qué van a decir de ti, es que mejor no digas nada porque así ha sido siempre, amiga, ¿cómo vamos? No, eso no, si es incorrecto, es válido hacer ver que la otra persona está cometiendo algo incorrecto y acudir a la instancia correcta para que entonces quede un antecedente y además de eso nos ayuden a ir erradicando esa condición, porque esa condición, aunque la hemos vuelto normal socialmente, continúa siendo incorrecta y es válido que nos hagamos escuchar como mujeres y que no es válido que nos traten de una manera distinta simplemente por el género. Bueno, pues yo creo que como madres también debemos de atender a nuestras niñas, porque no nada más la violencia es en las mujeres, también en las niñas. Y las niñas son más vulnerables. ¿Por qué? Porque siempre a veces no las escuchamos o tenemos algunas otras actividades, siempre andamos con la prisa, siempre andamos con el trabajo, siempre andamos y no tenemos tiempo para escuchar a nuestros hijos. Es importante también que les pongamos atención, que si ellos llegan y nos dan alguna señal de que algo está pasando, escucharlas y darle mucho cariño, mucho amor a esos niños, a esas niñas, porque también pueden ser víctimas de violencia y son los más vulnerables. Como padres, yo también hago un llamado a todas aquellas mujeres que tienen hijas y que las escuchen y que las cuiden. Bueno, México es un país machista, entonces, o sea, ya lo traemos. Afortunadamente ha ido cambiando a lo largo del tiempo y creo que ha ido cambiando porque nosotras como mujeres hemos ido evolucionando en la casa. Nosotras somos las que formamos a esos niños. Entonces, si nosotras, en vez de decir, tú no lavas trastes, niño, tú no barres, no, papacito, aquí es igual, aquí es parejo para todos. Entonces, tú lavas trastes, tú sacas la basura, tú haces todo. Entonces, pienso que nosotras como mujeres formadoras de esos niños, vamos haciendo este cambio que les comento y eso es por lo que vemos ahora lo que sufrieron nuestras mamás, nuestras abuelas. Entonces ya con otra mentalidad dices, no, eso no está bien. Entonces hay que cambiar eso, pero tenemos que cambiarlo nosotras como mamás que tenemos varones y decirles a ellos, no, mijito, esto no es así. Entonces pienso que ahí está el cambio para poder salir y si desafortunadamente se da una situación de violencia con nuestras hijas, con las compañeras, y hablarlo como dijeron las compañeras, a ver,
vamos a ayudarnos, dónde podemos ir a eso que te hace sentir mal, como decía la compañera, eso no está bien, dónde podemos hablarlo, quién te puede ayudar. Bueno, pues yo les diría antes que nada que nos quitemos los estereotipos, que nos quitemos el miedo, que ese machismo del que están siendo víctimas no tiene por qué ser así, por lo que dicen las compañeras, así fue en los tiempos anteriores. Eso obviamente a los hombres, a algunos, no a todos, les molesta. ¿Ya se escucha? Ah, sí. Entonces, yo más que nada les diría eso, que nos quitemos los miedos, que tomemos el amor propio y que de ahí partamos, porque la verdadera fortaleza es mental, no es física. Muchas gracias por su participación de todas. Agradecemos de corazón la participación en este panel y sobre todo les deseamos mucho éxito en toda su vida laboral y en los proyectos que ustedes estén emprendiendo. Gracias. Antes de que... Antes de continuar, les van a entregar unos presentes. Gracias. Antes de continuar, Ale quiere hacer una última nota porque tiene muy buenas noticias que compartir con nosotros. Sí, miren, me da mucho gusto compartirles con ustedes. Nosotras somos nuevitas con nuestro negocio, con nuestra empresa, y gracias al acompañamiento de las chicas, les comparto, del año pasado ya tenemos marca registrada y en esta semana ya código de barras. Gracias a ella. Muchas gracias, Dulce. Muchas gracias, Eli. Agradecemos a las participantes de este panel. Es muy alentador escuchar el impacto en las vidas de estas mujeres. Antes de continuar, nos gustaría enviar un saludo a nuestras compañeras y compañeros que el día de hoy no nos pudieron acompañar, pero que están siguiéndonos en vivo. A continuación, invitamos a Úrsula Sánchez y Elizabeth Laredo, de Oportunidades Económicas, para que nos compartan sobre los nuevos espacios y herramientas de Proyecto Vive para sus egresadas. Bienvenidas. Muchas gracias, Fer. Muy buenos días a todos y todas. La verdad es un honor y un orgullo estar aquí y formar parte de Proyecto Vive. La verdad, después de este panel, ¿qué les podemos decir? Estamos inspiradas, estamos tocadas. Nos da mucho gusto ver el poder de las egresadas a través de Proyecto Vive, el trabajo maravilloso que hacen nuestras facilitadoras y vinculadoras en los estados que están transformando y acompañándolas en cada momento de su desarrollo. Y como parte de una nueva etapa de Proyecto Vive, ¿no?, y del crecimiento que estamos viendo en nuestras egresadas, es que el área de oportunidades económicas se ha creado para generar justamente eso, para generar mayores oportunidades de crecimiento, de vinculación, de acceso a empleos y de posicionamiento de los productos que las egresadas han desarrollado y de las marcas que han posicionado. En este momento les vamos a compartir un par de insumos y viene uno más en camino
que gracias a las alianzas que hemos desarrollado con el TEC de Monterrey y con otras instituciones, nos han podido facilitar y van a ser de mucha ayuda para que nuestras egresadas puedan crecer sus ventas, vincularse, tener un empleo, ascender, etc. Le cedo la palabra a Elizabeth para que les presente nuestro primer elemento. Muchas gracias, Úrsula. Buenas tardes. Queremos compartirles que tenemos ya una comunidad de egresadas Vive en Facebook. Esta comunidad lo que busca es vincular a todas las 50,000 egresadas de Vive a través de la plataforma digital Facebook y que ahí puedan compartir sus historias de crecimiento tanto en lo personal como con nuestro proyecto, las ideas de negocio, sus emprendimientos. Ayer nos estaban compartiendo incluso sus promociones de Buen Fin. Entonces queremos que sea un espacio que sea suyo, por y para ustedes. Aquí podemos ver cómo lo pueden buscar en Facebook. Es una comunidad cerrada, por lo tanto les haríamos unas preguntas de ingreso en dónde tomaron Vive, en qué año lo tomaron, pero todas y cada una de las egresadas son bienvenidas a apropiarse de este espacio que es para ustedes. Muchas gracias, Eli. Y es un espacio a nivel nacional, por lo que entendemos que las condiciones son diferentes a nivel local, pero justamente el poder compartir nos va a generar enriquecimiento y mayor crecimiento. El siguiente insumo que tenemos para ustedes es un directorio de emprendedoras. Este es un instrumento que se ha desarrollado en la página del Trust for the Americas y lo que va a permitir es ser el escaparate de los productos de Vive para que nosotros podamos vincularlas con posibles compradores y poder crecer sus negocios. También nos va a permitir identificar áreas de oportunidad para reforzar los conocimientos o las necesidades que tengan de acuerdo al sector. Y, por supuesto, o sea, es un espacio para que nos digan, nos retroalimenten y tenerlo abierto a sus necesidades. Para el directorio de emprendedoras, nada más tienen que entrar a la liga, darnos ciertos datos, subir fotos de sus productos que sean muy atractivas, porque a partir de eso los posibles compradores van a ver la calidad de los productos. Tener algún canal de distribución, ya sea su información de teléfono o dirección, o página de Facebook, Instagram o redes sociales. Y así es como se ve. Ahorita tenemos más de 30 emprendedoras ya registradas, muchas de ellas de aquí de Coatepec. Muchísimas gracias por la participación. Y estamos seguras que va a ser un nuestra ganadora del pitch fue de las primeras en registrarse. Y justamente esto nace de la necesidad o de la oportunidad que vimos de muchos aliados que nos decían: queremos conocer los emprendimientos que están teniendo, queremos saber qué es lo que están haciendo y queremos hacer un consumo responsable y un consumo con causa. Entonces, pues qué mejor que tener en un escaparate todos los productos de Vive, y esperamos hacerlo realidad también en espacios físicos para que podamos llevarlos a todas partes de este país. Pues muchas gracias y las esperamos en el directorio. Por favor, regístrense y las estamos esperando. Ha llegado el momento de reconocer a todas las organizaciones, empresas, gobiernos, colaboradores y colaboradoras que han contribuido y trabajado en Vive. En agradecimiento a su colaboración, Proyecto Vive les otorga estos presentes. El reconocimiento de Vive es una estatuilla elaborada por nuestra compañera Carla Chacón, asistente financiera de Vive. Para Carla, el éxito se debería medir en estándares personales y no en los que la sociedad espera de nosotras. La estatuilla de Vive pretende reflejar el éxito que cada una de nuestras beneficiarias se han trazado y eventualmente alcanzarán. Le solicitamos atentamente a nuestras autoridades, al ingeniero Jesús Enrique Rivera Ávila, regidor primero, a la maestra María Fernanda Sierra, gerente de Proyecto Vive, y a Elizabeth Camarillo, Fundación Manpower Group, a que nos acompañen al frente. Respetuosamente, les pedimos a las organizaciones galardonadas que entren por el lado derecho y se queden para tomar la foto. Después, salgan por el izquierdo. Ana Karen Salomón, vinculadora de Los Cabos, será la encargada de presentar los reconocimientos. Bienvenida, Ana Karen.
Buenas tardes, público. Se hace entrega al Honorable Ayuntamiento de Coatepec por su valioso apoyo en la capacitación de 4,557 personas en el estado de Veracruz. Un fuerte aplauso. De igual forma, al Instituto de la Juventud Guanajuatense por su valioso apoyo en la capacitación de 2,547 personas en el estado de Guanajuato. Gracias. Un fuerte aplauso, por favor. También se hace entrega a Fundación B por México AC por su valioso apoyo en el empoderamiento de las mujeres milpatenses desde 2017 a 2019. Fuerte aplauso, por favor. De igual manera, a Ideal Promotoría por su valioso apoyo en la vinculación laboral de Mujeres Vive en el 2019. Muchas felicidades. También al Instituto Tecnológico de Monterrey por su participación, perdón, a través del semestre en el 2019. Okay. También vamos a hacer entrega de un reconocimiento a ProMujer por sumarse en el empoderamiento económico de mujeres. Felicidades. Llegó tarde el del TEC, ¿no? Okay. Ok, para finalizar, entregamos el reconocimiento a CREA, Comunidades Emprendedoras Sociales AC, por su colaboración en pro de las mujeres. Que se escuche el fuerte aplauso, por favor. Sonrían para la foto. ¿Vale? ¿Se pueden acomodar, por favor? Muchísimas gracias. Vamos a regalarles un fuerte aplauso a estos aliados importantes para Vita. Siempre digo que el camino no ha sido fácil, pero lo lograremos y que aunque tengamos miedo, tenemos que enfrentar los obstáculos. A continuación, Claudia González, Coordinadora Nacional de Proyecto Vive, presentará los reconocimientos al equipo. Adelante, Claudia.
Bueno, pues la verdad es que estamos súper contentas de estar aquí 3 años y medio después, de ver tantas caras, tan amigas, cuates, familia. Y les quiero compartir que una de las cosas que me lleva a terapia todas las semanas es preguntarme si estamos haciendo lo suficiente por estas mujeres, ¿no? Y justamente muchas de nosotras nos preguntamos, ¿será que hacemos suficiente todos los días? ¿Será que puedo hacer más? Claro, siempre podemos hacer más, ¿no? Pero esto también es reflejo de esa obsesión que tenemos de cuando nos paramos frente al espejo y nos vemos y nos queremos ver perfectas, pero no con los mismos ojos nuestros, sino con los ojos de las otras personas, ¿no? Menos gordas, menos arrugas, más blancas, ¿no? No sé. Pero en realidad, pues yo siempre que salgo de mi sesión de terapia y que abordo este tema, siempre salgo convencida de que quizás no hago lo suficiente por estas mujeres, quizás no hago lo suficiente para salvar el planeta, quizás no tengo el suficiente número de perros en casa, aunque ya tengo 4. ¿No? Pero lo que sí me queda claro es que por lo menos estoy haciendo algo. Cuando el resto de la gente nos llama locas, ¿no? Nos llama feminazis, tienen todavía, como si no fuera poco, decirnos feminazis, nos dicen la feminazi Barbie. Y como que si las que estuviéramos mal fuéramos nosotras, como si las que hacemos bien por las demás mujeres estuviéramos en un gran error, como si las que estuviéramos señalando la violencia estamos haciendo mal, ¿no? Yo les compartí aquí incluso a quien le cuento mi trabajo, ya la verdad digo, pues en un evento social, pues yo me dedico a trabajar en una ONG. Ok, porque cuando doy explicaciones, a veces alguien me regala 50 pesos y me dice, para que te ayudes, ¿no? Como si 50 pesos, no, digo, no me sobran, ¿no? Pero la verdad es que esto requiere mucho más de 50 pesos y mucho más de una sola vida, por eso es que estamos todos aquí. Y quizás no hacemos lo suficiente hoy, pero nosotras en Proyecto Vive, nosotras y nosotros, ¿no? Víctor y Sergio, si está por ahí le mandamos saludos. Por lo menos, mientras la gente se queja en redes sociales, nosotras todos los días nos levantamos y hacemos un mundo mejor o un país mejor. Mientras el resto de la gente dice, es que ya no puedo salir de noche, pero pues ni modo, así es la cosa. Nosotras vamos y educamos a mujeres. Y mientras el resto del mundo sueña con hacer cosas chingonas, nosotras todos los días las hacemos. Y la verdad es que quizás no estamos haciendo lo suficiente por las mujeres de hoy, pero les juro que sí estamos haciendo lo suficiente y mucho más por las niñas que vienen detrás de nosotras, ¿no? Y quiero que donde sea que las lleve la vida a nuestras compañeras y compañeros, se acuerden de 3 cosas fundamentales que les deja vida. La primera es este halo de sororidad, ¿no? De vernos crecer todas juntas, de emocionarnos cuando la de junto hace algo bien, de celebrarlo, de reconocernos, de dejarnos de criticar entre las mujeres, de amarnos como somos o identificar si sí o si no amamos lo que somos. Y llévense eso, la sororidad, y para los 2 compañeros que hacen Vive, enséñenle a sus hijas, a sus parientas, qué es la sororidad. Otra cosa que quiero que se lleven es la lealtad que nos hemos tenido en Proyecto Vive y que a pesar de que ustedes recorren montañas y ríos y selvas y se trepan haciendo un burro que en un avión, que no pierdan eso, donde sea que les lleve la vida, así sea que se dediquen a criar a sus hijos e hijas el resto de la vida, que se dediquen a ser académicas el resto de la vida, presidentas municipales, empresarias, lideresas, donde sea que les lleve la vida,
no se olviden justamente de que la lealtad es algo súper importante. Y lo último que se lleven es de que nunca acepten un trabajo que no amen, ¿no? Que no despierten en las mañanas y digan, hoy es lunes, pero es una nueva chance para hacer las cosas bien y para cambiar la vida. Por eso sé que puede ser algo muy sencillo, pero esta estatuilla que generó nuestra compañera Carlita quiere a nombre institucional reconocer por aquellas veces que parieron un hijo y a la semana estaban trabajando para vivir, que estaban lejos de sus familias, hospitalizadas y que tenían que seguir en esa ciudad porque trabajaban para vivir, que dejaron a sus hijos y a sus hijas y a su familia porque tenían que trabajar para vivir, que les llamaron feminazis Barbie o que a lo mejor alguien les dijo que preferirían tener una hija estúpida y tonta a tener una hija que trabajara para vivir. Y este reconocimiento es por aquellas cosas, pero también porque sé que su trabajo lo aman, porque sé que se entregan todos los días, porque sé que son críticas con lo que hacemos y porque el Trust nunca había hecho cosas tan maravillosas, tan mágicas, como dijo Fer, como las hacemos ahora. Muchas gracias por ser parte de esta tribu de locas, ¿no? De esta tribu de brujas que hace años hubieran quemado y por creer todos los días en el trabajo que hacen. Felicidades. Por último, les quiero decir que sigan en esto hasta que la dignidad y los derechos humanos se hagan costumbre, hasta que la violencia sea una horrible excepción y hasta que no exista una niña, como decía hace unos momentos Ana Karen, que no sepa desde niña que merece lo mejor. Entonces no paren hasta que no exista una niña en este mundo que su prioridad cuando sea grande sea ser sana, feliz y libre. Así que pues muchas felicidades y reconocemos entonces al equipo de Coatepec, Elizabeth Báez Hernández, vinculadora de Coatepec. Dulce María Mendoza Hernández, facilitadora de Coatepec. Melissa Scarlett Galo Mendoza, auxiliar de Coatepec. Ana Karen Salomón Jiménez, vinculadora de Los Cabos, Baja California. Xochitl Saldívar Larios, facilitadora de Los Cabos. Laura Hernández Vázquez, vinculadora de Ciudad de México. Marlene Romero Coroy, facilitadora de Ciudad de México. María Isabel Cortés Sánchez, persona auxiliar de Ciudad de México. Celaya, Nancy Karina Moreno Ramírez, vinculadora de Celaya.
María Fernanda Barragán González, facilitadora de Celaya. María Fernanda Sierra Perea, gerenta de Proyecto Vive. Víctor Manuel Vergara Díaz. Oficial de Atención a Centro. Carla Esperanza Chacón Sánchez. Auxiliar financiera. Y creadora de esta estatuilla. Andrea Alejandra López Aranda, oficial administrativa, mi mano derecha, mi mano izquierda. Elizabeth Laredo Castro, oficial de oportunidades económicas. Úrsula Carolina Sánchez Solano. Y este solo es un pedacito de las... ¿faltan? Alejandra Barrio Sánchez. Pero iban dos, ayer también se nos olvidó Alejandra. Alejandra Barrio Sánchez, oficial de comunicación. Decía, solo este es un pedacito de las 9 entidades administrativas, sedes administrativas que dirigimos directamente. Esta es una muestra de las casi 120 sedes. También tenemos otras sedes que indirectamente administramos y que también hay gente muy valiosa en ellas. Así que queremos reconocer hoy a Elizabeth Camarillo Hernández de la Fundación Manpower. Muchas gracias a todas y a todos los compañeros que no pudieron venir. Les queremos mucho, les amamos, les reconocemos y les haremos llegar su reconocimiento. Y finalmente, mi reconocimiento. Pásenmelo por ahí.
Felicidades, compañeras y compañeros. Muchas creemos que VIVE es mucho más que un proyecto. Beneficiarias y colaboradoras lo sentimos como una familia y muestra tangible de la sororidad entre mujeres. Finalmente, Xochitl Saldívar, facilitadora de Los Cabos, nos dirigirá unas palabras y una invitación. Adelante, Xochitl. Hola, auditorio. Buenas tardes. Mi nombre es Xochitl Saldívar Larios. Yo soy facilitadora de Los Cabos, Baja California Sur, abogada de profesión y desde hace 3 años facilitadora de Proyecto VIVE en Los Cabos. El día de hoy, como ya dijimos, estamos aquí reunidos para celebrar el triunfo de VIVE Nacional, porque día a día cada uno de los equipos y cada uno de los sedes pone su corazón para que las mujeres crean en sí mismas, ya que es de suma importancia empoderar a las mujeres en nuestro país. Cuando escuchamos hablar de Los Cabos, Baja California Sur, pensamos en un paraíso terrenal, en océano, mar, chollas, palmeras, vientos, mareas. Es un hermoso desierto, sí, muy florido. Pues precisamente ahí es mi hogar, en el fin de la tierra escondido. Al iniciar este proyecto, una de las preguntas que me hice fue: ¿de dónde voy a sacar mujeres? ¿De dónde van a salir esas mujeres para Proyecto VIVE? Por las características del lugar. Como sabemos, es un lugar muy turístico, ¿sí? Y sabíamos que después de tantos no, tendríamos un sí. Ese sí de las mujeres que estaban dispuestas a cambiar y mejorar y tomar las riendas de su vida. ¿Y qué creen? Al principio no creían en nosotros. Tuvimos muchos no, tuvimos muchos desafíos, pero al final, con nuestra perseverancia y nuestra paciencia, logramos llegar a esas mujeres. Subimos cerros, pasamos sierras, pasamos un calor tremendo, pero logramos llegar a esas mujeres. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a este gran proyecto, ver a esas mujeres triunfar, de sentir satisfacción a ver esas sonrisas en ellas, de ser parte de ese cambio. ¿Cómo olvidar cada una de las historias que pasaron por nuestros ojos? Mujeres en violencia, como ya lo habíamos mencionado. Mujeres que se aferraron a un cambio y que ahora son triunfadoras porque vencieron sus miedos y salieron adelante. Eso, precisamente, es Proyecto VIVE. Una de las cosas que he aprendido de este trabajo es que todas y todos somos agentes de cambio. Y con nuestro trabajo, a pesar de lo difícil que llegue a resultar, se puede convertir en algo proactivo para las mujeres del país. En nuestro recorrido por nuestro municipio, nos hemos encontrado a personas que nos han acompañado en esta travesía. Y una de ellas es nuestro aliado local, el Instituto de las Mujeres del municipio de Los Cabos, a quienes estamos muy agradecidos por el apoyo. Así también la convivencia del día a día me ha hecho valorar mucho la relación con mi compañera vinculadora, Ana Karen Salomón, así también como con Arabella Espinosa, que es nuestra auxiliar administrativa. Esta convivencia nos ha hecho querernos, cuidarnos, apoyarnos, aunque también hay regaños y llamadas de atención, pero es parte y es con el mismo objetivo. Agradezco mucho la oportunidad que nos hemos brindado de conocernos, de tratarnos. Agradezco los lazos de amistad que hemos hecho. Agradezco ser Proyecto VIVE. Muchísimas gracias y los invito a que veamos un poco de todo este maravilloso proyecto en nuestro video 2019. ¿Cómo crece una sociedad? Las familias que se encuentran ¿cómo en crecen las familias que se encuentran en riesgo? Solo a través del empoderamiento de mujeres, solo a través del empoderamiento de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad, se puede lograr un desarrollo sustentable. Principalmente la marginación, la discriminación y sobre todo la cultura de machismo. Resalta mucho aún en nuestra sociedad. Hay muchos problemas, no te dejan crecer como mujer, no te pagan igual. Y dentro de tu propia familia te dicen no vas a poder. En las mujeres son para la casa. En lo que te dicen así que no puedes, o sea, no vales lo mismo. El empoderamiento en la mujer es importante porque
porque nos brinda la capacidad de conocernos y entender que no por ser mujeres, por ser hombres, valemos menos. Proyecto Vive es implementado por The Trust for the Americas, apoyado principalmente por Walmart Foundation. En él compartimos cursos de capacitación dirigido a mujeres con el objetivo de lograr el empoderamiento a la mujer en todo el país. Antes de Vive, la verdad siempre estaba como encerrada en un círculo y de ahí no me sacabas. Tenía yo 7 años que no trabajaba. Me sentía insegura, me sentía con pocas oportunidades. Y como mujeres es muy importante pues aprender más para poder superarte. Para mí, el proyecto Vive es inspiración para la independencia. Tener la capacidad de competir con otras personas. Cómo crear el ambiente para dar ese servicio mejor. Como impulso a mi persona primero y después a mi negocio. Con mayor seguridad de saber que, aunque yo pueda tener miedos, son retos que yo puedo superar. Para mí, Vive es una oportunidad que me permitió empoderarme como mujer. Descubrí ese potencial de sentirme pues que aún puedo, aún con mi edad que tengo. Porque realmente mejora uno tanto personal como en sus negocios o en su vida propia. Nos apoyan a mejorar, a crecer, nos brinda fortaleza. Me ha cambiado la vida. Para mí Vive es superación. Las segundas oportunidades existen, nada más hay que trabajar por ellas. Para mí Vive es lo máximo y estoy enamorada de Vive. The Trust for the Americas, a través del proyecto Vive, ayuda a impulsar a mujeres líderes, independientes, con acceso a propuestas laborales y oportunidades de emprendimiento. Mujeres que salen adelante, que sostienen a sus familias y que mejoran a sus comunidades.